Nuestros superhéroes son universales. Nosotros tenemos héroes que, de cierta manera, a través de las películas, los hemos humanizado. Los hemos llevado a que estén un poquito más cerca de quienes son a nosotros como audiencia. Una de las cosas constantemente que yo dije que a mí no me gustan los superhéroes porque no me podía relacionar. Yo no vuelo, no tengo poderes, no tengo la capacidad de levantar un edificio. Pero en el momento que hablamos de que perdieron un amigo o tuvieron que tomar una decisión en donde se crea una pérdida, el amor es difícil, entonces cuando lo tenés tenés que luchar con eso. La libertad es imprescindible. O sea, son temas que todos vemos en nuestras vidas durante todos los días del trajín, de ir y venir. El fin de semana en donde recaudamos y rompimos todos los récords, todos, con Avengers Endgame. Le dije a mi mamá, mamá, bla, 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 bla. Me dijo, los zapatos están fuera de lugar. Esa es mi realidad. Completamente en realidad. Yo me identifico con parte de todos. Me parece que para mí la rebeldía y la reverencia de todos, tanto seas humano o seas un dios, existe. Y para mí eso es mi vida, porque lo que a mí no me gusta y lo que peleo constantemente son las estructuras. Que la gente te diga que no se puede hacer porque nunca se hizo. Ok. Bueno, si no se hizo, hay que hacerlo. Para nosotros el humor es imprescindible, porque estamos juntos mucho tiempo, nos queremos mucho como equipo, pero nos reímos mucho. Entonces, ¿quiénes somos a nivel emblema así de equipo? Constantemente uno está cargando al otro y que nos reímos uno del otro y siempre decimos cosas que nos hacen reír y porque a nosotros nos ayuda, nos parece que a la audiencia le puede ayudar, porque a veces viene mucho el humor pero después se te cae el plato caliente. Si se te cae el plato caliente sin el humor, por ahí decís, ¿sabes qué? No me gusta cómo me sentí. Pero cuando no te das cuenta que viene, pero ya me dejaste entrar, porque en la parte del humor es un permiso que nos das. Ah, me haces reír, ok, tengo esa seguridad. Ah, me haces ver el evento, la aventura, ok, me siento bien. Y de repente va, ah, me hiciste pensar, pero como me sentí bien, lo escuché, entró. Y para nosotros es importantísimo que ese tipo de comunicación exista con la audiencia. Es muy simple, el mundo mejor existe, no hay otra, o sea, no hay, si no creemos en eso, ¿para qué tener hijos? Si no creemos en eso, ¿para qué te vas a levantar? Si no crees en eso, ¿para qué? ¿Para qué luchar tanto? Quedarnos en la mediocridad de lo que pasa hoy, en cierta manera, aunque sea sumamente feliz, no puede ser todo. Tiene que ser algo que forma parte del momento, pero puede ser mejor para otra generación, para otro grupo de gente. Entonces, mostrar a veces, o cuestionar. Lo nuestro no es del adoctrinado, lo nuestro es del cuestionamiento. Nuestras películas no te dicen tenés que pensar de esta manera. Nuestras películas te dan la opción. Es Team Iron Man, Team Captain America. A ver, ¿quién es quién en Civil War? ¿No es cierto? Los dos tenían buenos momentos, buenas explicaciones por creer en lo que creían, para hacer el mundo de ellos en su propia manera mejor. Para mí siempre, yo me levanto todas las mañanas con el privilegio de contar historias que pienso que en cierta manera puede cambiarle un poquito la vida a alguien, y si eso lo hacen, para mí eso es un mundo mejor. Hello Moto. Motorola Edge 20 Lite.